Pero bueno, ¿qué tal, coleccionista? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya tenía ganas de subir nuevo vídeo. Ya hoy por fin termina el desafío y tendré mucho más tiempo para grabar vídeos de Pokémon. Quiero subir muchas cosas, se va a acelerar el ritmo de vídeos. Todavía sigue el sorteo activo que hicimos en el especial. Ya sabéis que en cualquiera de estos próximos vídeos podéis comentar, dar like, estar suscritos y participáis en el sorteo de una ETB. También os quiero subir algunos vídeos cortos, tanto shorts en YouTube como en TikTok, enseñándoos cartitas que he comprado y demás, que seguro que os interesará. Y pronto se viene otro gradeo de cartas, que por cierto, subimos el anterior, que muchos todavía no lo habéis visto. Echadle un vistazo, que está muy top ese gradeo. Ya sabéis que tenéis 15% de descuento en gradeos con mi código FOREVER. Sabéis que hemos subido ya vídeo de Obsidian Flames, y seguramente el próximo también sea otro de Obsidian Flame cuando me lleguen las ETBs nuevas y tal. También vamos a hacer una apertura de Obsidian con suscriptores, que ya está todo cerrado. Una vez dicho esto, disfrutad de este vídeo, que es una locura. Vuelve FOREVER con la energía potenciada, sacando literalmente oro de las ETBs. Que por cierto, digo que voy a abrir dos, pero al final abro tres. A disfrutar dentro vídeo. ¿Qué tal, coleccionista? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo algo que tengo muchas ganas de abrir, esta colección que últimamente la estoy abriendo bastante. Vamos a abrir dos ETBs más, deberían estar. Con este vídeo ya os voy a hacer una lista de reproducción, la vais a tener en el canal, una lista de reproducción que será de Brilliant Star. Hemos sacado cositas fular, hemos sacado alguna alternativa, que si no sabéis cuál, pues podéis ir a ver los vídeos. Bueno, hay muchas cosas que me gustan de esta colección. Tres Charizard que son muy god. Tenemos el alternativo, que es mi segunda carta favorita después de esta. Si sacamos esa sería totalmente increíble, evidentemente es muy complicado. Luego tenemos también el Charizard Rainbow, que está increíble, también es bastante caro. Y el Charizard Fular, que yo creo que es el Fular más bonito que he visto y el que más me gusta de todos los Charizard que haya visto o cartas que haya visto. Fular, me encanta también. Luego también tenemos algunas alternativas de Arceus muy bonitas y también alternativas de Umbreon, que si me sale la que ya me salió, me daría igual, o sea, me gustaría que me saliese cualquier Umbreon también, que tenemos en V y en V Max alternativos. Y he traído aquí una especie de invocación, por un lado, para que me salga Umbreon, he traído aquí a Umbreon y a Eevee en un lateral. Luego en el centro hemos puesto Charizard, bueno, el mejor entrenador de Charizard del mundo, que es Lionel, con Charizard detrás de la Ultra Premium. Y por aquí hemos puesto Arceus, también con la figurita de Arceus. Intentamos invocar cualquier Charizard, cualquier Arceus o cualquier Umbreon, evidentemente cuanto mejores sean, mejor. Y si no sacamos nada, pues intentar sacar cartitas divertidas por lo menos. Estas cajas se están empezando a poner caras, yo, bueno, las traigo aquí baratitas porque son cajas que ya tenía compradas, pero estoy sacando de mi arsenal, de lo que es mi colección personal que estaba guardando sellado. Las estoy empezando a gastar y no quiero, pero es que necesito un Charizard. No tengo, chicos, ningún Charizard decente. Vamos a intentar conseguir uno. No sé si abriré más de Brilliant Star en algún momento, puede que sí, pero tendría que volver ya a comprar porque ya no quiero sacrificar. Creo que me quedan cajas de estas guardadas, me quedan tres. Pues vamos a darle caña. Si os mola y demás, si queréis que suba más Brilliant, que siga subiendo y tal, pues solo tenéis que decírmelo por los comentarios y reventar esos likes, y yo interpretaré evidentemente que os gusta la colección y que queréis ver más. El libro y todo esto ya no lo vamos a ver. Vamos a ir directos al ajo con la primera ETB. Aquí tenemos típico, las funditas, que están muy chulas, el código para vosotros, energías, separadores, todo esto ya lo hemos visto. Así que vamos directamente a los sobres. Deberían haber 8 sobres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, correcto. Vamos a comenzar con estos 8 sobres. Vamos a poner a Charizard pues un poquito por aquí para dejar espacio, si no, no podemos ni poner los hits. Vamos a por ese Charizard. La verdad es que ese Charizard, la alternativa, es mi carta favorita después de Umbreon. Literalmente he sacado un Umbreon, ahora hay que ir a por el Charizard, chicos. Es que no puedo evitarlo. La cosa que más quiero abrir ahora mismo pues es Brilliant Star. Sé que tenemos ahí ese Charizard, así que hay que ir a por él. Vale, 1, 2, 3 y 4. Y vamos con este primer sobre. Evidentemente, como ya sabéis, es muy difícil sacar este tipo de alternativas. Así que con que me salga, mira, con que me saliese cualquiera de que sea Arceus, Umbreon o Charizard, sería un triunfo total. De hecho, lo más probable es que no nos salga, que nos salga alguna fulada o algo así, por lo menos estaría bien. Hay que soñar alto, chicos. Últimamente, pues sabéis que en el canal hemos tenido buena suerte. Hay vídeos también en los que no se puede tener siempre suerte. Y pues a ver qué tal, qué nos depara este vídeo. Vamos a por ello. A ver qué tenemos por aquí. Venga, va, dame algún hitito para empezar calentando motores. Nada. Y nada, dos sobres vacíos. Estas ETBs, como sabéis, solo llevan 8 sobres, por lo cual en total van a ser 16 sobres, que está bien, pero es complicado, ¿no?, que salgan cositas. Pero yo confío. ¿Vosotros confiáis en este vídeo? Yo sí. Bueno, vosotros por el título igual podéis tener un poquito de aproximación, ¿no más? Pero yo ahora mismo, pues yo confío, ¿eh? A ciegas, confío a ciegas. De momento mucha confianza, pero 3 sobres, 0 hits. ¡Vamos allá! Cuarto sobre, aquí ya, tío, tiene que venirse algo, aunque sea hits, que por lo menos quede una apertura bonita, aunque no salga mucha cosa. Ok,
Venga, va, me va a salir directamente un Charizard. Quiero ver ese Charizard. Nada. Y bueno, una holográfica, así no es como yo quería empezar, ¿eh? Empoleon, holográfico, seguimos, quinto sobre. Ay, del revés, lo estoy pillando. De momento esta ETB bastante, bastante floja. Se tendría que haber quedado en el armario. Pero, como se va a venir ahora el Charizard, pues ya vamos a compensar. Ahí tenemos, código 1, 2, 3 y 4. Hostia, esta está... está como un poco mal cortada. Tenemos una V, puede ser. No lo sé, no lo sé. Tenemos holográfico, ¿eh? Tenemos un poco de holográfico marcado. Yo creo que se viene una V. Vamos a verlo. Venga, va. Dame algo bonito. Dame algo bonito. No, pues... ¡Eh! ¡Sí! ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me venía otra después de la reverse? ¿What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pero venía al revés, venía esta detrás de la reverse. Qué raro, ¿no? Vale, bueno, un Raichu V. Mola bastante, es una carta que me mola bastante, así que guay. Pero vamos a intentar algo más poderoso. La primera vez que me pasa algo así. Sí que una vez, creo, recuerdo que me vino... no sé si una carta de menos o una carta de más. Pero que me viniese en plan como al revés. Yo pensaba que no me había salido nada, pero luego detrás había otra carta más. Una locura. Ahí lo tenemos. Vamos a por ello, venga, tío. Dame algo, aunque sea una full art. Algo bonito. Charizard, yo te quiero. No, tú no me quieres. No me quieres Charizard, tío. De momento Charizard no me quiere. Y luego me sale Umbreon, me sale ese Umbreon. Me sale también el Umbreon de aquí. Pero el Charizard, tío, se me resiste, ¿eh? No me quieren salir Charizard. Ahí va el código, 1, 2, 3 y 4. Venga, va. Por favor, necesito algo de Brilliant Star, tío. Es que no puedo parar de abrir hasta que no me salga. ¡Ojo! Una trainer de aliados. La verdad, el Pokémon quizá más feo que hay en toda la colección. Bueno, el más feo no lo sé. Pero bueno, no es que sea mi trainer gallery favorita. Pero bueno, es una trainer. Mira, ¿pero por qué viene tan mal cortado? Viene como que le sobra aquí un poco de carta, ¿no? De momento, tres kits. Una holográfica, una V y una trainer alternativa. Ahora lo que falta es algo gordo. No, es que tres kits en ocho sobres. Yo creo que esta ETB es posible que no traiga nada más. Pero hay que seguir soñando. Ahí tenemos el código. ¿He visto algo o me lo he imaginado? No sé si he visto algo o me lo he... no sé si hay algo, ¿eh? No voy a mirar. Vamos a abrir. Qué guapo ese arte de Starmie. No voy a mirar. A ver si hay algo. No hay nada. Y la última. ¡Sí que hay algo! Bueno, cuatro hits. No son los hits que queríamos. Pero bueno, un Aggron VMAX. Sumamos cositas para la colección. Que no viene mal. No es lo que buscamos. Pero oye, no está mal. Cuatro hits en una ETB. Si no me sale nada en esta ETB. Si me sale algo parecido a lo que me ha salido y no me sale nada fulla. Me abro una tercera, ¿eh? Me abro una tercera, tío. Y sería... es una locura. Brilliant, dame algo, tío. Si es que tampoco te pido... el mejor Charizard, ni la mejor alternativa, que sería increíble, pero dame algo, tío. Dame algo bonito. Vale, aquí tenemos los sobres, el código para vosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobres más de Brilliant Star. Como no me salga nada fular, mínimo fular, es que me abro otra, ¿eh? Es que hay que seguir abriendo y luchando por ese Charizard. Al final me voy a gastar más dinero que si me lo comprase directamente. Pero bueno, es que es así, ¿no? El mundo de las cartas es más barato comprarte las cartas directamente que abrirlas. No sé, es que tengas mucha suerte. Pero claro, la suerte no la puedes tener siempre. ¡Ojo! ¡Qué guapa está Houndoom! ¡Qué guapa esta carta, tío! Me gusta bastante. Y nada, bueno, pues tenemos otra alternativa. Muy bonita. La ponemos por aquí. De momento, primer sobre. Bien, vamos a parar a este pobre... a ese pobre Eevee. Venga, vamos a por más. Necesito algo tocho. Ok. Joder, el código del revés. Por ahí tenéis el código. 1, 2, 3 y 4. Y a ver qué se viene aquí. Marnie, qué guapa, tío. Cómo me encanta esa carta, eh. Me encantaría una Marnie fular. También me salió. ¡Oh! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapa! No sabía ni de la existencia de esta carta, tío.
¡Wow! ¡Zamacenta Fular! ¡Qué bonita, tío! ¡Qué chula! ¡Qué chula está esta carta, tío! Es parecida a las promocionales de Crown Zenith. ¡Wow! Esta perfectamente podría haber sido la Fular de Charizard, ¿eh? Tendrán el mismo ratio, vamos. ¡Qué chula está, tío! Vale, me mola. Dos sobres, dos hits. Puede que ahora se vengan bastante vacíos los sobres. O puede que no. Vamos a ver, quizás sea un poco aleatorio. Vamos a seguir en busca de ese Charizard, ese Umbreon. Joder, con los códigos, ¿eh? Me están saliendo del revés. 4. Uy, aquí hay una que está muy tocada, ¿eh? He visto una carta que está muy tocada. Espero que no sea el Charizard que me va a salir. A ver... nada. Y otro Empoleon, tío. Otro Empoleon. Vale, esta no es la que estaba tocada. Me sale otro la gráfica y me sale la misma, tío. 3 sobres, 3 hits. Van a salir todos estos vacíos, ya te lo digo. Ya te lo digo, tío. Todo esto ya vacío. Oye, pues no está saliendo mal de ratio, ¿no? Las cajitas. Ahí va. Vale, hay que sacarlas del revés. Tenemos V-Star aquí. Y se viene Charizard V-Star también. Vamos allá. Dame algo bonito. No. Y, hostia, 4 sobres, 4 hits. ¿What? Kingler. Kingler V, bastante bonita. 4 sobres, 4 hits, no me lo puedo creer. Ahora sí que se tienen que venir vacíos ya, ¿no? 4 sobres, 4 hits. Qué random, tío. Venga, todavía tiene que salir el Charizard, así que ya verás tú cómo te distribuyes. Pero mi Charizard me lo tienes que dar. Vamos allá. Ok. Vamos. No. Y nada, pues sobre vacío. Yo creo que estos 4 se van a venir ya vacíos. Como mucho, mucho debería salirme un hit más, tío. Como mucho, ¿eh? Qué rabia, tío, que no me salga el maldito Charizard. Ahí tenéis código. 1, 2, 3 y 4. Vamos allá. Dame un Charizardo. Nada, Starmie y nada. Ya, es que estos sobres es muy difícil que traigan algo, tío. A mí no me han salido 4 hits. Ok, vamos a continuar. Chimchar, tío. Tráeme a Charizard. Que será colega tuyo, seguramente. Ok. Nada. Otro Chimchar. Vale, es el mismo Chimchar. Iba a decir otro Chimchar, pero es el mismo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué chula, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué chula! ¿Tenemos algo detrás? ¡Bueno! Pero bueno, ¿cómo está esta caja, no? ¿Cómo viene esta caja, tío? Pedazo de ETB, tío. ¿Cuántos hits me están saliendo? Esta la tenía marcada para comprármela. Esta la tenía marcada para comprármela, tío. Vamos a guardarla. Las dos las vamos a guardar. Esta la tenía en mi lista de deseos, ¿eh? Quiero tener a Gary con las 3 evoluciones. Flareon, Vaporeon, hay una con cada una. Flareon, Vaporeon y Jolteon. Ya tengo Jolteon que me salió. Ahora Vaporeon y me falta Flareon, si no me equivoco. Qué bonita, y aquí tenemos a Barry, que no creo que valga mucho, pero lo vamos a guardar también. Este Top Loader son de los que vienen con pegatina. Nada mal, voy a empezar a quitar cosas de la mesa, ¿eh? Oye, esta caja ha sido increíble, ¿no? Me han salido 3, 4, 5 o 6 hits. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 6 hits en 7 sobres. Oh my god, tío. Pedazo de ETB. Pedazo de ETB, tío. Ya aquí no puede salir nada. Aquí si sale algo, yo ya me pego 7 tiros, ¿eh? Qué chulo lo que me ha salido, tío. Oye, me ha molado mucho, ¿eh? Vale. Último sobre. Y tenemos... nada, seguramente, ¿no? Nada, mira. Los amigos de Galar. Qué chula. Bueno, chicos, me caliento, ¿vale? Me han salido muchas cosas. La segunda ETB ha sido muy buena, muy, muy buena. Esto, a ver, un momento, Umbreon, no te caigas. Vamos a recoger esto y vamos a dejar un poco estas 3, que yo creo que han sido las más god. Vamos a darle caña, ¿merecerá la pena o no? No lo sé, pero esto es una calentada demasiado grande, gente. Esto no debería pasar, ya me pueden salir cosas. Bueno, si me sale como la anterior ETB, la segunda ETB ha sido brutal, tío. O sea, es que me ha salido el Vaporeon, el Zamacenta, el Barry, me han salido 3 o 4 hits más. O sea, ha estado muy, muy bien, ¿eh? Aquí tenemos los 8 sobres, código para vosotros también. Última ETB, ahora sí que sí. Estos son los últimos 8 sobres. La primera caja diría que ha sido flojita. La segunda ha sido bastante buena. Y esta tercera ya tiene que ser God. Vamos en ascenso, chicos. 4. Y vamos allá. Venga, Brilliant, quiéreme un poco, tío. Quiéreme un poquito más de lo que me has querido la anterior incluso.
Quiéreme un poquito. ¡Ojo! ¡Un DDM! Bueno, está guay, esta ya la tengo, de hecho. ¡Ojo! Un Kingler VMAX también. Doble hit el primer sobre. Bien, así me gusta, que me des cositas. Voy a hacer un poquito más de espacio para separar esta caja por aquí. Creo que sí que hay Charizard V, ¿no? En esta colección. Creo que sí, no lo sé. Vamos allá. Vamos a darle cañita. Ahí está el código. 1, 2, 3 y 4. Venga, va. Yo sé que tienes todavía algo para mí. Brilliant, no me puedes dejar así. Veo algo detrás. Sé que hay algo detrás. Lo que no sé es lo que es. ¡Ojo! ¡Esta es alternativa! ¡Esta es alternativa! Pero bueno, full art alternativa de Urshifu. Bueno, pues tenemos la alternativa que no esperábamos y se viene con un Torterra también holográfico. Bueno, no tengo ni idea de qué valdrá esto. Qué pena que no haya sido el Charizard. Pero bueno, es una full art alternativa. O sea que no nos vamos a quejar para nada. Muy bien, oye, las cajas están mejorando, ¿eh? Conforme estoy abriendo ETBs, van mejorando. Al final voy a terminar abriéndolas todas, porque si cada vez sale mejor que la anterior, pues al final tenemos que sacar cosas, ¿no? Muy bonita esta, evidentemente es alternativa, se viene top loader, nada mal. Una penita que salga esta alternativa, habiendo todas las que hay. O sea, hay alternativa de Umbreon, alternativa de Arceus, alternativa de Charizard. Es que, qué lástima, tío, pero aún así está bastante guay. Mola la cartita, la veo bien centrada. Bueno, por detrás no es que tenga el mejor centrado del mundo, pero no está mal. De momento, dos sobres, cuatro hits. Dos sobres, cuatro hits, sin sentido, ¿Te imaginas que ya creo que debe ser imposible sacar otra alternativa, ¿no? O sea, yo creo que ya tenemos que perder esperanza de sacar otra alternativa. Si te viene una alternativa en una ETB, que te vengan dos alternativas en una ETB sería una locura muy loca, ¿no? Así que yo creo que ya hemos estampado un poco, ¿no? ¡Oh! ¡No te creo! ¡Hostia, no te creo! ¡Hostia, no está un centrado perfecto! ¡Pero tenemos tremendo Zapdos de oro! Dime que esto no es un punto blanco. ¡Es un punto blanco! ¡No! Bueno, pues quitando ese mini puntito blanco, está bastante bien. Creo que está mejor de centrado por detrás y todo que por delante. ¡Hostia, qué buena ha sido abrir esta caja, ¿no? ¡Qué buena ha sido abrir esta caja! Tenemos ya Articuno y Zapdos de oro. Al final Brilliant es que me está queriendo, me está queriendo. Todo lo que me está saliendo no tiene sentido, tío. Me acaba de salir una alternativa, seguidamente me sale una de oro. Pues ya tenemos dos de los tres pájaros legendarios de oro. Molaría mucho tener los tres, O sea, alternativa y secreta en la misma cajita, tío. Qué olor, Este Zapdos yo creo que se va a gradear, tío. Qué guapo está, tío. Qué pasada, manos de oro, Y van manos de oro. Me acaba de salir en tres sobres las dos más todo eso. O sea, llevo cinco hits, tío. Cinco hits en tres sobres. Vamos a seguir abriendo esta caja. No tiene ningún sentido. Alternativa y dorada. Y cinco hits. No, han sido un, dos, tres, cuatro, cinco hits en tres sobres. Cinco hits en tres sobres, tío. No tiene sentido. Yo ya no me espero nada más en esta caja, literalmente. Un, dos, tres, cuatro... Si me sale algo más en esta caja, yo me pego 7 tiros, tío. Hemos hecho muy bien abriéndola. La verdad, no me arrepiento nada de haber abierto esta tercera caja. Y a ver si podemos sacar algo más. ¿Quién sabe? Hostia, la dorada. Qué guapa el Zapdos, Cómo mola, tío. Chicos, si abrimos otra, me sale ya el Charizard, Ay, el código. Que lo he enseñado mal. Aquí lo tenéis. En la siguiente caja está el Charizard. Porque esto ya no puede ser. Cada caja mejor que la anterior. No tiene ningún sentido. Ahí tenéis. Vamos a ver qué me sale por aquí. Yo creo que tienen que salir ya todos vacíos, ¿no? ¡Ojo, un Lucario! Bueno, está guapo. Lucario holográfico. Ya vamos con 6 hits en la caja. Y vamos a por más. No sé, no tiene sentido, gente. Es muy loco, Es muy loco, tío. Aquí tenemos el código. 1, 2, 3, 4. 6 hits en 5 sobres. Llevamos. Sin sentido. Y encima menudos hits, con alternativa y dorada, tío. Lucario River, ¡otro! ¡Ojito Morpeko V! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Está guapo este Morpeko, Está muy bonito, tío. ¡Hostia, qué caja, tío! ¡Qué pedazo de caja! Es que no me lo estoy creyendo, estos dos se tienen que venir vacíos a la fuerza. Se tienen que venir vacíos estos dos sobres a la fuerza. Si no, no entiendo. Vamos a ver. Energía, Barry. Ha ido muy bien este vídeo, la verdad. Seguimos sin tener el maldito Charizard. Un Mewtwo, que este no es holo ni nada, pero está muy guapo. Ha ido muy, muy, muy bien. La primera caja diría que ha sido normalita, pero las dos siguientes han sido muy buenas y en aumento. Y yo qué sé, muy bien. Aunque no haya salido Charizard y eso, o sea, estoy súper contento con esta caja, evidentemente. Una locura.
Vale, ahí tenemos Tropius. Último sobre del vídeo, eso seguro, 100%. ¡No te creo! ¡Y me sale otro Vaporeon! ¡Y me sale otro Vaporeon! Es que no te puedo creer. ¿Cuántos hits me han salido en esta caja, gente? Vamos a contarlo ahora. Oye, que me salgan todos los Vaporeon que quieran, ¿eh? Que me salgan todos los Vaporeon que quieran. No te creo esta caja. No puede ser, es que no me lo creo. Lo que me ha salido en esta caja no me lo puedo creer ahora mismo, tío. ¿Cuántos hits han sido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hits en 8 sobres en Brilliant Star. Pero es que han sido una V Max, dos de la Trainer Gallery, una de las más tochas, una de oro y una alternativa en una ETB. Pero es que en la ETB anterior me ha salido el Zamazenta Fular, otro Vaporeon, me ha salido Barry y me han salido no sé cuántos hits más también. La primera ha sido realmente la más floja. ¿Qué me ha salido en la primera? Un Emporeon, un Raichu y un Ariados, ¿no? Esa ha sido la primera caja, si no me equivoco. No, esta me ha salido también en la primera. Esto ha sido la segunda caja, si no me equivoco, ¿eh? Esto ha sido la segunda caja, también un montón de hits. Y esto ha sido la primera, que realmente tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal. No sé si calentarme, pero ya eso sería otro vídeo, ¿eh? Vamos a despedir el vídeo por aquí. Eso seguro, ha estado increíble. Me llevo un montón de hits de Brilliant Star, guapísimos, me llevo carta dorada, me llevo alternativa, me llevo Vaporeon, me llevo de todo. Muy, muy contento con este vídeo. Y si queréis más, ya sabéis, chicos, reventad ese botón de like a tope. Decidme por los comentarios si os molaría ver más Brilliant Star, que yo estoy ansioso por abrir más. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!